Soy la doctora Luz Leal San José, jefe de la emergencia de pediatría del Hospital General de Enfermedades del ICSS, Zona 9. Esta es la emergencia donde recibimos a todos los pacientes que vienen de toda el área departamental, así como del área metropolitana. Contamos con 3 áreas de atención de emergencia. Tenemos el equipo y tenemos el personal capacitado para poder hacer atención de todos los pacientes que requieran del uso de la emergencia. Contamos con 3 áreas de atención. La primera área consiste en la atención de aquellos pacientes que no traen alteración de sus signos vitales y no arriesgan la vida. Son 3 áreas de clínica en las cuales podemos ver problemas que, como tal se los mencioné, no arriesgan la vida, pero sin embargo, por atención de urgencia se atienden en esta unidad. Contamos con una segunda sección en la cual atendemos a aquellos pacientes que tienen alteración de sus constantes vitales o de sus signos vitales. Sin embargo, no arriesga la vida y puede ser que tengamos un periodo de atención para poderlos estabilizar. Tenemos una tercera área de atención que es el área de choque, un área recientemente implementada y que cuenta con una capacidad de equipo para poder hacer intervención inmediata, rápida y eficaz de nuestros pacientes que vienen con alteración de sus signos vitales y con alteración que puede realmente hacer que falle su sistema de vida. Contamos con el equipo técnico y el recurso humano que está capacitado para el manejo del equipo técnico y poder hacer intervención inmediata para todos aquellos pacientes que vengan con riesgo de vida. Cada uno de ellos ha sido capacitado para el manejo de este equipo. En la sala de choque contamos con un ultrasonido que nos permite hacer un diagnóstico inmediato. Tenemos al personal necesario capacitado para el manejo e interpretación de este ultrasonido. Con él podemos hacer identificaciones inmediatas de fugas de sangre a nivel intratorácico, fugas de sangre a nivel intraabdominal, que permite tener menos riesgo de vida y una intervención mayor. En el caso de canalizaciones de venas y arterias con pacientes de difícil acceso, contamos con este mismo ultrasonido, el cual nos permite identificar de manera más precisa y tener menos riesgo y más celeridad en la identificación de los mismos. Esta área de choque está capacitada de tal manera que contamos con todo el equipo. Un desfibrilador, contamos con un sistema de monitoreo, con un monitor que cuenta con todos los canales necesarios para hacer la identificación de todos los signos vitales del paciente. Asimismo, contamos con todo lo necesario en la intervención inmediata del paciente. Nuestro personal está capacitado para atender la emergencia desde el punto de vista que estamos organizados desde una activación de alarma, que es tanto física como lumínica. Ante el sonido, todos los que están integrados a la recuperación del paciente en el área de choque asisten sin tener la más mínima pérdida de tiempo. Por lo tanto, todos los afiliados pueden estar seguros que sus emergencias serán atendidas de manera rápida y de manera oportuna. Vamos a desfibrilar, todos sepárense del paciente. Todos fuera, 1, 2, 3. Preparemos al paciente. Pulsos, respiración, por favor. ¿Tiene pulsos? Ya tiene pulsos. Okay. Preparemos tubo, por favor. Preparemos el ultrasonido para hacer un ultrasonido cardíaco. Auscultemos otra vez. Tenemos derrame pericárdico. Ok, tenemos un derrame pericárdico, preparemos las cosas para hacer una punción pericárdica. Ya vemos a cardiología, ya vemos a la unidad de cuidados intensivos para el traslado. Preparemos un equipo de intubación, fijemos el tubo endotraqueal. Vamos a traer las... Esta emergencia está capacitada y organizada para atender de manera inmediata sus emergencias, de manera que el afiliado pueda estar seguro que cualquier emergencia que asista a esta unidad
será atendida de manera inmediata y oportuna.